Bueno, yo aprovecho entonces para darle la bienvenida a Geraldo, a Mauricio y a Tomás. Mi nombre es Sandra Pérez, yo soy de la Universidad Nacional de Moreno y voy a coordinar, voy a moderar con un compañero, Jorge Peloche, compañero de la Universidad Nacional de la República de Uruguay. Nosotros en Moreno estamos en Argentina, los chicos están en Uruguay y con él conjuntamente vamos a moderar el encuentro. Básicamente lo que hablamos con Julio fue pedirles exposiciones de aproximadamente 20 minutos. Si les parece bien, mi propuesta sería, los voy presentando a medida que les toca la exposición, hacemos las cuatro exposiciones y después hacemos las preguntas. Vamos sumando, vamos a invitar a la gente a que por los chats del Zoom y de YouTube hagan consultas o bueno, reflexiones y hacemos luego entonces una ronda, una o dos rondas nuevamente con los expositores, si les parece bien. Perfecto. La idea es que luego de sus exposiciones, Jorge haga una síntesis antes de pasar a las preguntas, mientras yo compilo las preguntas de lo que ustedes, bueno, de algunas ideas centrales, y luego entonces pasamos a las preguntas. Okay. Está bien. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Yo más o menos para empezar, así nos ordenamos. El orden de la exposición, ustedes me confirman, pero en principio yo tengo que, arrancaría Tomás Kutrov, luego Mauricio Azzeni. ¿Mauricio o Mauricio? Porque yo tengo una Mauricio. T. Está No, bien no. entonces, Mauricio. En realidad es Sinte. Es Es sin T, con Z. Mauricio. Es con Mauricio. Z. Pero Perfecto, en Mauricio. italiano se pronuncia como TZ, Mauricio. Ok, gracias entonces, Mauricio. Claro. Geraldo, Augusto Pinto y cerraría Julio. ¿Estamos Ah, bien así, Julio? sí, está bien. Bueno, muy bien entonces. Así ya. Todo estará dicho y yo puedo confiar en todo lo que está dicho. También. Ay. Vamos, vale, no sé quién tiene el host. Vos vas a. No tengo. Decíamos que Tomás tenía PowerPoint. Mauricio, ¿vos tenés presentación No, también o vas a hablar no nada tengo, más? no, no, no tengo nada. Bien. ¿La va a pasar Tomás o necesitamos, Valeria, que te la pase a vos? Si Tomás tiene para compartir pantalla, está habilitada la función. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Quiere Creo, probarlo, Tomás? voy a experimentar, sí. Bien. Yo voy, en cuanto a esto, a ajustar un poco mi texto, que hice una traducción un poco informal. Bien. Esto está bien. No tengo acceso a la división de. Tomás, si usted ve debajo en la pantalla, Sí, pero pero dice que está deshabilitado, ¿vale? Dice está host. deshabilitado, sí. Disable participant Sí, pero está habilitado, ¿eh? Un participante puede compartir a la vez. Pero no lo deja, porque lo No lo estoy deja. probando yo también. Un momento, un Y momento. es. Pruebe ahora, por favor. Ahora sí, Tomás, a ver. Sí. Está bien. Bueno, nosotros vamos, mientras tanto, dándole la bienvenida a los participantes. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir esta tarde. Vamos a esperar un poquito más.
Todavía no son las 3, pero seguramente 3 y 5 estaremos arrancando, si les parece bien a todos. Esperar 5 minutitos. Está bien. Muy buenas, Sandra. Ya cierro mi micrófono, perdón. No hay ningún problema, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Mariel, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Julio? Recién terminé de conectarme con la UNAM, con México. Estuve de jurado una tesis. Sí, bueno. Le manda saludos Susana Martínez de Alcántara. Ah, qué bueno. Un beso grande para ella. Así que... ¿Y el compañero brasileño está con nosotros? El compañero uruguayo. Jorge todavía no se sumó, lo estamos esperando. Bueno. Julio, yo pensaba que diga hoy, en honor, en virtud de que hoy cumple 60 años Diego Armando Maradona, pensaba que si él no existiese, usted sería el argentino más famoso del mundo. Maradona es famoso. Pero que si él no estuviese, usted es el segundo argentino más famoso del mundo. Sí, pero soy un patadura, así que no. Bueno, pero usted es nuestro especialista en otras cosas, Julio. Bueno, no hace falta que sean todos grandes jugadores de fútbol. No, usted lo que está haciendo es un homenaje a la ancianidad. No, Julio, por favor. No. Por favor, admiración. No, bueno. Por suerte el COVID pasó de largo. Admira, pero vio que usted le manda saludos de todos lados. Dice, estuve con alguien en... Le manda saludos. Le manda saludos de alguien por Cuba. Le manda saludos por todos lados del mundo. Pero admiración. Pero eso quiere decir que tengo pocos enemigos. Bueno. ¿Qué en la eso ciencia... quiere decir que se acuerdan de usted siempre y que le mandan saludos y eso es muy bueno. Usted... En las ciencias, mientras que en las ciencias duras todos son amigos y se ayudan. Lo constaté cuando estaba en la agencia, los físicos y los biólogos, todos se evaluaban como muy bien, etcétera, y salían todos los proyectos. Y mire, cuando venían los de ciencias sociales, había cuentas que arreglar y entonces le ponían bueno, no le ponían malo porque se hubiera sabido, y finalmente había una debacle y salían siempre los de la física, los biólogos, salían todos los proyectos y los de ciencias sociales quedaban en el camino. Terrible. Mire, María Fernanda Bugía dice que, y comparto, el doctor Neffa es un profesor muy generoso y brillante. Bueno, compartimos los dichos de María Fernanda. Es una abogada laboralista que está haciendo una tesis de alguna manera y que ha hecho muchos trabajos interesantes. Bueno, y aquí está María Laura hablando de fútbol, cosa que escúcheme, yo no... y tiene razón María Laura, dice que también Diego está en La Plata como usted. Están los dos en La Plata, nuestros números uno. Sí, pero Diego está confinado, creo yo. Y yo no. Si puedo agregar algo, Julio no solo es un 10, sino que es un 5, es un 3 y es un arquero también. Porque sabe de todo en lo que es el tema laboral. La verdad que es, eso me parece digno de admiración. Es así, Mauricio. Es un entusiasmo hasta, digamos, hasta esta edad. Y me gustaría llegar a tenerlo yo mismo. Pero el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Entiendes? De verdad. Bien, ahí se sumó Jorge Peloche, Julio. Un gusto, Jorge. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Tuve algunos inconvenientes de último minuto ahora para conectarme, por eso entro un poquito más tarde de lo que hubiera querido entrar. ¿Cómo les va? Muy bien, estábamos esperándolo. Así bueno, que... faltaba más. Esta es una, bueno, la Universidad de Moreno es una universidad internacional y hoy ¿cómo no? Tenemos uruguayos, franceses, un italiano nacionalizado argentino y también tenemos un brasileño, de modo que yo pensaba, había escrito una frase pero no sé si va a quedar bien decirla al final, algo así como científicos sociales del trabajo, unámonos todos.
Unidos. Unidos. Y Mar del Plata. Mar del Plata también, Julio. Trabajadores. Trabajadores de la ciencia social. Aquí tenemos a Luis Leopold, que es el vicerrector de la Universidad de la República, un gran amigo y un especialista en psicología del trabajo y de las organizaciones, reconocido internacionalmente, y que en estos días está organizando junto con otros colegas una universidad, digamos, que se... Nos tengo que abandonar porque tengo una charla que está en EFA y EFA es mi Maradona científica. Pero ojo, Maradona entre la droga, ¿se acuerda Samantha? No me confundan con Maradona, ¿no? Ay, doctor, ¿cómo está? Justo estoy. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Estoy en otra reunión con mi equipo de trabajo, los saludo, chao. No pensé que me estaba escuchando. Silencio mi audio, ocultar participante, ocultar Julio. ¿Sí? Dice Juan Domingo Palermo que si están de acuerdo lo replica en RRSS el evento. ¿Usted me indica? Sí, bueno, si la Universidad de Moreno no pone obstáculos porque ellos tienen el copyright. Así que, con mucho gusto. No, aparte hoy lo está transmitiendo Udelar. No está saliendo por Moreno, Julio, está saliendo por La República. Muy bien. Sí, cómo no, con gusto. Bueno. Si les parece bien, siendo las 3 y 5, estando todos los que tenemos que estar, sobre todo nuestros disertantes, vamos a dar comienzo a la charla de hoy. Buenas tardes para todos y para todas, bienvenidos a la charla de organización y contenidos del proceso de trabajo para interpretar la realidad, para transformarla. Esta es una segunda actividad que estamos desarrollando en conjunto en la carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Moreno, con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. Es una alianza muy auspiciosa y estamos muy contentos de compartir este trabajo con nuestros hermanos uruguayos. La primera charla fue allá por septiembre, hicimos una charla el 23 de septiembre sobre luces y sombras, digamos, de lo que eran los sistemas de plataformas. Y algo que ya había anticipado hace un ratito Julio, les comento que el 20 de noviembre vamos a continuar este ciclo de charlas, esta especie de curso que estamos haciendo, vinculado el 20 de noviembre a nuevas formas de organización del trabajo, y vamos a culminar el 11 de diciembre con otra charla sobre sistemas de relaciones laborales. Sin más, simplemente les cuento cómo vamos a organizar el encuentro y ya arrancamos con nuestros disertantes. Cada uno de los panelistas va a tener aproximadamente 20 minutos. Yo voy a ir presentándolos a medida que ellos hagan su ponencia, su exposición. Las preguntas que tengan nuestros escuchas, nuestros acompañantes de hoy, las pueden hacer vía el chat del Zoom, y si están vía YouTube, la pueden hacer en el chat de YouTube, que también las vamos a recibir, y se las vamos a volcar al final de las presentaciones a los disertantes. Bien, sin más entonces que darles la bienvenida a todos, a Jorge Peloche, que es profesor también y representante de la Universidad Nacional de la República de la Facultad de Psicología. Él va a hacer una síntesis al final de las cuatro exposiciones. Les cuento que vamos a arrancar entonces la charla escuchándolo a Tomás Koutrov, que es economista y estadista, especialista en temas laborales y de ciencias políticas. Es director del Departamento de Condiciones de Trabajo y Salud, en la Dirección de Investigación, Estudios y Estadísticas del Ministerio de Trabajo de Francia. Fue directivo de ATAC y organizaciones ecologistas. Es autor de publicaciones como Condiciones de Parto, Unir Pausa a la Intensificación del Trabajo, Las Condiciones Laborales de los Empleados tras la Reducción de su Jornada Laboral, Democracia versus Capitalismo y Crítica de la Organización del Trabajo, entre otras publicaciones. Tomás, si estás para arrancar entonces, te damos la bienvenida. Está bien, muchas gracias. Vamos.
Tengo que dividir. Ok. Ok, ¿está bien así? No, no lo estamos viendo, Tomás, ¿eh? ¿No están lo viendo? Ahora sí. ¿Está bien ahora? Ahora sí, Tomás, perfecto. Ok. Mi primera cosa, ustedes tienen que... Voy a disculpar pelo castellano un poco hesitante, que yo hablo mejor portugués, pero voy a intentar hablar en castellano hoy. Y me disculpen nuevamente por las dificultades. Mi presentación podría llamarse liberar el trabajo para sanar el mundo. Yo he hecho esta presentación el año pasado en el Congreso Nacional de la CGT francesa, que entonces una versión un poco más corta, pero básicamente fui lo que fue presentado en el Congreso Nacional de la CGT, que colocaba muchas preguntas sobre el futuro del trabajo. Los estudiosos del trabajo, los economistas, tienen identificado un fenómeno en los últimos años de polarización del mercado de trabajo, con un aumento de la contribución de los empleos menos cualificados y un aumento de la contribución de los empleos más cualificados y una disminución de la clase media asalariada. Y ese aumento es fuerte de la contribución de las camadas menos cualificadas del mercado de trabajo tiene mucho que ver con la revolución digital, que es, pienso yo, un avatar del terrorismo, del método terrorismo, con varias características que son propias del terrorismo, como la meta de estandarizar las tareas, de codificar las habilidades para numerizarlas, centralizar el trabajo de concepción e innovación entre pocas manos. Eso, por ejemplo, en las pesquisas francesas sobre las encuestas francesas sobre condiciones de trabajo, nos vemos una caída de la autonomía en los últimos 20 años. Ese proceso de rutinización del trabajo es bastante avanzado con la revolución digital. Esa rutinización del trabajo trae muchos riesgos psicosociales. Los métodos de lean production, lean management, basado en la estandarización y control del trabajo, implican una intensificación del trabajo, una disminución de la autonomía en el trabajo y una pérdida de sentido del trabajo. Muchos trabajadores trabajan ahora para números, objetivos numéricos que no hacen sentido para ellos. El modelo de Karasek insiste en la combinación de baja autonomía y alta intensidad del trabajo, que es un factor de job strain, factor de
estrés en el trabajo con muchas patologías psíquicas o físicas. Ese slide es un estudio que yo publiqué el año pasado que muestra que el riesgo para los trabajadores que enfrentan una mudanza organizacional, una mudanza en la tecnología o en la organización del trabajo, ellos tienen un riesgo de entrar en depresión casi dos veces mayor que los trabajadores que no son confrontados con esas mudanzas tecnológicas y organizacionales, sobre todo cuando ellos no tienen consulta, no tienen información, no tienen la posibilidad de dar su opinión sobre las mudanzas que ocurren en su trabajo. La literatura permite identificar cinco figuras principales de lo llamado sufrimiento en el trabajo, dependiendo de los medios de trabajo. En la parte más cualificada de la mano de obra del asalariado, lo que David Graeber llamó bullshit jobs, trabajo sin sentido. Tenemos también lo trabajo invisible de los trabajadores, las trabajadoras del care, el trabajo impedido, las enfermeras, por ejemplo, son características de esa figura, trabajadores que tienen un trabajo muy importante de care, muy importante para la sociedad, pero no tienen, la organización no le da las condiciones de trabajar bien, de hacer un trabajo de calidad. Nos tenemos la figura más tradicional de la penibilidad, de la dificultad de trabajo. No se está viendo las figuras ni las imágenes, profe. ¿Está lo viendo? ¿No está viendo las figuras? Se está viendo, sí. Y en YouTube también. No sé si al resto le pasa que no lo ve, pero se está viendo. Sí. Y finalmente nos tenemos la cuestión muy, muy, muy grave, todavía más en el periodo de pandemia, la cuestión de la inseguridad, de la precariedad laboral. La salud, ustedes saben que estas cinco figuras configuran también diferentes riesgos para la salud de los trabajadores. No voy a entrar en muchos detalles sobre esta cuestión que ustedes conocen muy bien. También tenemos un aumento de las desigualdades en salud mental, también muy característica, muy agravada durante el periodo de la pandemia que nos conocemos ahora. La cuestión de la crisis ecológica se encuentra cada vez más angustiante en este periodo, y la idea de que la producción, el trabajo se va a lograr desligar las emisiones de CO2 y la producción y el aumento de la producción, el aumento de la cantidad de producción, esa es una ilusión que está muy grave. El fordismo clásico está ultrapasado. El fordismo era vaciado en una especie de troca
a perca de autonomía, de la autonomía en el trabajo, es compensada por el aumento del poder del poder de compra y de la protección social, al menos en los países del norte. Pero ese compromiso fordista fue cancelado pela globalización del capital, y lo que queremos, lo que precisamos ahora es un nuevo modelo de trabajo y un nuevo modelo de desarrollo que termine con el consumerismo, con el extractivismo, con la alienación, en el trabajo, y que sea apto para tomar cuidado, para sanar la vida, sanar el mundo. Amenazas, esos peligros, alimentan resistencias paralelas, yo diría resistencias paralelas que precisan construir más convergencias. Existen esas resistencias en contra de las desigualdades y de los ataques a democracia, por ejemplo, los movimientos de indignados, Occupy, en Francia, los coletes amarillos. Existen muchos movimientos ahora, sobre todo en la juventud global, contra la mudanza climática, contra la crisis ecológica y las perspectivas que el capitalismo global está cada vez más poluindo y destruyendo, destruyendo el medio ambiente. Y existen también cada vez más movimientos de trabajadores contra la degradación del trabajo en defensa de los servicios públicos, pero también con iniciativas democráticas de cooperativas, iniciativas sindicales para un trabajo que tenga sentido y que tenga salud. Pero la dificultad es encontrar una causa, construir una causa común. Y yo creo que la bandera del trabajo vivo, como dice Marx y como dice también Christophe Dujour, médico y filósofo francés, me parece que puede ser una bandera interesante para construir una convergencia entre esos movimientos a favor de la democracia, a favor de la naturaleza y a favor del trabajo libertad del trabajo. Por ejemplo, en el sector de home care, el sector de servicios de salud en casa, a domicilio de las personas, nós temos agora um cenário terrorista muito desenvolvido, muito ofensivo em muitos países. Existe também o sonho, o pesadillo de la robotização del trabalho de care, com muitas startups tentando proponer robots para cuidar de las personas idosas, por ejemplo. Pero también tenemos ejemplos, por ejemplo, en los países bajos, tenemos un ejemplo muy, muy interesante de una cooperativa que ahora reúne más de 10.000 enfermeras que cuidan en modo de autogestión. Cuida de las personas dependientes, de las personas idosas, con métodos muy, muy interesantes.
Entonces, bueno, ese es un slide sobre el método de Burtzog, el care colaborativo. No pude entrar en más detalles. Pero yo creo que es importante recordarse que trabajar es crear, porque el trabajo es lo que es impredictible en la actividad. El trabajo vivo es la parte que no puede ser estandarizada, que no puede ser robotizada y que hace que la parte humana, la parte viva, la parte inteligente del trabajo, puede ser una fuerza social, puede ser una arma muy importante en la correlación de fuerza, en la correlación social de fuerza. El trabajo vivo representa, en mi opinión, un poder social muy, muy subversivo, porque él es absolutamente necesario para las empresas, para lograr el lucro, que es su objetivo máximo, pero el trabajo vivo no es completamente controlable, no puede ser completamente predicto, no puede ser completamente estandarizado. Y yo creo que en este periodo nos tenemos que colocar en nuestra agenda estratégica la cuestión en el centro, tal vez, de nuestra agenda, la cuestión de lo que es importante para nosotros en nuestro trabajo, lo que hace sentido. Y en este periodo de pandemia nos vemos muchas discusiones en las empresas, en las familias, sobre esta cuestión, lo que hacemos es realmente necesario y cómo lo hacemos. Este debate fue, por ejemplo, en Francia muy, y todavía está muy importante, por ejemplo, en los hospitales. ¿Cómo podemos cuidar de las víctimas del COVID con esta organización del trabajo, esta organización neoterrorista del trabajo que nos impide de trabajar decentemente, de hacer un trabajo de calidad? Tomás, tenemos 5 minutos más o menos para ir organizando. Ya estoy terminando. Y creo que nos tenemos que, en cuanto trabajadores, en cuanto activistas, en cuanto ciudadanos, teníamos que colocar estas cuestiones del trabajo, de cómo nos trabajamos, de por qué nos trabajamos, en el centro de la agenda política. Es muy difícil porque los sindicatos tiene, por ejemplo, los sindicatos tienen evitado colocar estas preguntas, tienen muchas veces se quedado en el antiguo compromiso fordista, donde estas preguntas eran reservadas al management, eran reservadas a los capitalistas, no eran asumidas, no eran discutidas pelos trabajadores, pelos destinatarios del trabajo. Pero yo creo que hoy existe una esperanza de ver la posibilidad de que estas preguntas sean discutidas en el movimiento social. Y para terminar, yo diría que nos tenemos varios ejemplos de luchas conjuntas. Por ejemplo, en Francia, la CGT alióse con los ecologistas en varias
en varias instancias, por ejemplo, en el caso de la, la construcción, el movimiento contra la construcción del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, que fue un movimiento victorioso en Francia dos años atrás, y el movimiento también de los coletes amarillos, que hubo varias convergencias con los movimientos de la juventud contra el cambio climático y con los coletes amarillos y los sindicalistas más adiantados. Entonces, creo que esa bandera del trabajo vivo en defensa de la vida puede ser una bandera muy importante para nosotros en el periodo que conocemos ahora. Muchas gracias por la atención y muchas disculpas por el acento. Gracias, Tomás. Ha sido muy claro y muy interesante las reflexiones que nos compartís, y seguramente luego podremos volver con las preguntas y con algunas otras reflexiones contigo para que las reflexiones que surjan respecto de tus ideas. Muy interesante. Muchas gracias, Tomás. Vamos ahora a darle la palabra a Mauricio Azzeni. Mauricio es doctor en Estudios Industriales y Empresariales de la Universidad de Warwick, investigador adjunto del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Su línea de investigación trata sobre la multiplicación del trabajo, la precariedad y el problema de la organización y representatividad de los trabajadores. Es autor de Perspectivas Globales sobre los Trabajadores y las Organizaciones Laborales, Capitalismo, Organización de los Trabajadores y los Significados Cambiantes de la Democracia en el Lugar del Trabajo, entre otras publicaciones. Así que, Mauricio, te damos la bienvenida. Y bueno, nada, seguramente yo, faltándote 5 minutos, te haré una interrupción solo para que puedas después ir concluyendo. Estás muteado. Ahora me escuchan, ¿no? Bien. Perfecto. Bueno, en mi presentación voy a hacer un recorrido un poco histórico, pero también para reflexionar sobre problemas centrales, mirando a la que es conocida como Labor Process Theory o teoría del proceso de trabajo, que es una línea de estudio que empezó a desarrollarse en la segunda mitad de los años 70, sobre todo en el mundo de literatura inglesa, a raíz del libro de Harry Braverman, El trabajo y el monopolio capitalista, en el cual él retoma fundamentalmente los escritos por Marx en El Capital, en los capítulos en los cuales Marx habla del proceso de trabajo, y utiliza esa estructura marxista, y entonces la idea que el proceso de trabajo es un proceso que produce trabajo, pero es también y sobre todo un proceso de valorización del capital, los utiliza como base para poder estudiar cambio en su contemporaneidad. En ese momento, Braverman miraba los cambios que se estaban dando a través de los procesos de computación de los años 50, de los años 60, sobre todo en el ámbito de la industria que iba a transformar el trabajador el administrativo en esa época. Una de las tesis más importantes y conocida de Braverman es la tesis de la descalificación del trabajo. Junto con otras tesis que algunos han considerado leyes y algunos han considerado entonces como más
casi como postulados y otro como simplemente tendencias. Y esta discusión entre leyes y tendencias a raíz del trabajo de Braverman es la que ha después desarrollado la que se viene a conocer como la teoría del proceso de trabajo. En particular, en el Reino Unido, donde nació una conferencia que sigue al día de hoy, habiendo llegado a la edición 37, si no me acuerdo mal, y de forma virtual, obviamente. esto lo digo para decir, digamos, un poco de la importancia que hubo, digamos, en ese ámbito, sobre todo el ámbito de habla inglesa, la importancia de las discusiones centradas en relación alrededor del proceso de trabajo. Entonces, ¿cómo se fueron desarrollando después de los años 70, que años en los cuales más bien eran crítica al trabajo de Braverman? Entonces había algunos que sostenían, por ejemplo, que en realidad cuando Braverman habla de descalificación, eso no se puede tomar como un postulado. Sí, ciertamente el capitalismo produce descalificación, pero fundamentalmente lo que el capitalismo busca es una reducción del costo del trabajo. Esta reducción puede darse a través de la descalificación como también de otra forma, ¿no? Entonces, después de ese periodo, que fue más bien un periodo de crítica o de revisión del trabajo de Braverman, hubo un periodo más como de asentamiento de la Labor Process Theory, y en este proceso de asentamiento había, por un lado, la intención de radicar, digamos, lo que eran los estudios sobre el proceso de trabajo adentro de la tradición marxista en relación a la componente de Marx, de cómo Marx describe el proceso de trabajo. O sea, una vez más, lo que dije antes, que el proceso de trabajo es una producción de valor para el capital y en cuanto tal, produce consecuencias, ¿sí? Una de las consecuencias es la de la indeterminación del trabajo. El trabajo se tiene que transformar de trabajo potencial en trabajo real, en trabajo concreto. Y en ese proceso, obviamente hay contradicciones, hay fuerzas que se contraponen, ¿no? Hay la fuerza y la lógica que viene de la acumulación capitalista, que es la de producir plusvalía, y por el otro lado hay forma de resistencia de los trabajadores, de forma más o menos colectiva, más o menos evidente, más o menos explícita, pero hay ese tipo de dinámica que tiene que ver con la indeterminación del proceso de trabajo, la cual determina resistencia también porque por el lado del capital hay forma de control y que sirven para poder obtener la ganancia y para poder entonces seguir con el círculo de acumulación del capital a nivel de cada lugar de trabajo y más en general en la competición entre capitales. Entonces, este tipo de, eran un poco las discusiones que se fueron después dando durante los años 80 y que sentaron lo que podrían ser considerados los conceptos a la base de las discusiones dentro de la tradición de la teoría del proceso de trabajo. Durante los 90, en un momento también de cambios de paradigma y de ingreso o de regreso del postestructuralismo, hubo cuestionamiento a estos postulados o principio de base de la teoría del proceso de trabajo por una búsqueda de la subjetividad, dónde está la subjetividad en toda esta discusión teórica, ¿no? Una búsqueda que obviamente derivó después prácticamente en negar los principios mismos del proceso de trabajo.
y que llevó entonces a una separación ya, digamos, fundamental entre lo que buscaban, digamos, subjetividad, identidad en el proceso de trabajo, encontrando miles, que es un poco el gran problema, digamos, del discurso postestructural, que obviamente al criticar las estructuras después se olvida de esa misma estructura y del poder que tiene en relación a cómo se pueden plasmar las subjetividades. Y entonces en el ámbito laboral, a cómo se pueden plasmar ciertas, la agencia de los trabajadores, ¿no? Entonces este debate que se dio más en los años 90, después creó una división bastante fuerte entre, digamos, lo que se reconocían en los principios, en la teoría, digamos, en los principios fundamentales de la teoría del proceso de trabajo, así como lo fui describiendo, y lo que venía más de una visión postestructural muy fundada sobre la reutilización del concepto foucauldiano también, que dieron lugar a una escisión y a la creación de un nuevo conjunto de teoría que hoy se conoce como Critical Management Studies, ¿no? Que, bueno, tienen su propia conferencia, su propio congreso y bueno, y se separan de manera radical de la que era la teoría del proceso de trabajo, así como se había venido construyendo durante los años 80. Desde los años 2000 en adelante hasta el día de hoy, esos conceptos, digamos, que son el corazón un poco de la teoría del proceso de trabajo, entonces, para volver a repetir un poco, empezando de la idea del concepto que el trabajo es indeterminado, entonces que hay de parte de las empresas la necesidad de imponer forma de control a la cual los trabajadores responden de diferentes maneras y en diferentes grados de resistencia. Esos conceptos hoy se han aplicado a ámbitos que tratan de ser no solo el ámbito de los lugares de trabajo, sino más bien cuestiones de economía política del capitalismo, de proceso de acumulación más general a nivel global o a nivel de diferentes tendencias en diferentes sectores. Así, por ejemplo, muchos estudios se han hecho tempranamente sobre el fenómeno de los call centers, así como hoy se están haciendo muchos estudios sobre el trabajo de plataforma. Se hicieron estudios sobre el trabajo emocional, sobre todo en el ámbito de la industria de servicios, sobre el trabajo de atención, el care, al cual se refería Tomás antes. Y todo esto como para decir, entonces, que acá obviamente hay, subjetividades diferentes que se ven plasmadas por determinados fenómenos y funcionamiento y lógica o modelo de negocios que tienen que ver no solo con una empresa, sino más bien con un conjunto que opera a nivel sectorial bajo los mismos criterios de gestión de los trabajadores, entonces que tienen las mismas necesidades de ejercer determinada forma de control y de comando. Hoy, por ejemplo, vemos cómo la industria de las plataformas, las empresas de plataformas tienen un modus operandi bastante parecido una entre otra, inclusive en diferentes países. Entonces, acá es donde últimamente se ha volcado un poco el desarrollo teórico de la
de la teoría del proceso de trabajo, que digamos, justamente en tratar de juntar el aspecto más macro con el aspecto más micro. Entonces, mirar a cuestiones de dinámica de acumulación, de dinámica de cómo determinado negocio o determinado capital necesitan para reproducirse, con el resultado de esa lógica aplicado en el ámbito, digamos, de cada trabajo, de cada empresa. Entonces, es una búsqueda un poco de una teoría que pueda ser una mesoteoría, ¿no? Una teoría intermedia que pueda dar una explicación, digamos, que salga de decir, bueno, todos los problemas tienen que ver con la acumulación capitalista, porque la acumulación capitalista es esta y es la otra, y más bien traten de incluir variaciones, de incluir múltiples factores en la explicación de cómo en lo cotidiano determinado proceso de trabajo están plasmados, y al mismo tiempo plasman o pueden aportar modificaciones a los sistemas de control y de gerenciamiento. Entonces, por ejemplo, esta flexibilidad la encontramos en la manera de entender la resistencia, ¿no? La resistencia de los trabajadores. Hay mucha literatura, más bien de un marxismo ortodoxo, que para mí un poco ahora está pasando de moda, que veía como todo blanco y negro. Entonces, de un lado estaba el capital omnipotente, del otro estaba la clase si no se rebelaba era porque le faltaba conciencia. Entonces, esta construcción, un poco de un marxismo arcaico casi, es contestada por los estudios que se han dado a lo largo de la historia de la labor process theory, de la teoría del proceso de trabajo, que identifica la resistencia no solo en forma colectiva, sino también en forma que son por ahí individuales. Hay un libro bastante reconocido de Paul Thompson en el cual él habla de la mala conducta o del sabotaje como forma claramente de resistencia, que pueden ser resistencias individuales, pero que al mismo tiempo se pueden transformar en resistencia colectiva en el momento en el cual hay un acuerdo común por parte de muchos trabajadores de hacer la misma acción de sabotaje. Entonces, acá vemos que claramente lo que se podría identificar como una acción colectiva, un acto de resistencia individual, una mala conducta, así como dice Paul Thompson, en realidad es una actividad de tipo colectivo que podría ser aprovechada por las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores. Mauricio. Sí. Perdón, 5 minutos nos quedan más o menos para que vayas del bien. Bueno, perfecto. Entonces, como que si bien, digamos, es importante subrayar lo fundamental que es lo colectivo en términos de organización para que la resistencia de los trabajadores sea efectiva y se puedan cambiar, digamos, los parámetros de dominación capitalista dentro de los lugares de trabajo, es también verdad que hay muchas formas de resistencia, y hay que tenerla presente para inclusive poder innovar sobre ciertas formas más tradicionales y clásicas de resistencia organizada. Para terminar, digamos, dos cosas que por ahí son ahora, digamos, más contemporáneas en los estudios del proceso de trabajo y que un poco tienen que ver con esta cuestión de buscar la fórmula perfecta, si así se puede decir, entre una visión micro y una visión macro, y entonces en ver cómo la sociología del trabajo se puede casar o puede tener por lo menos encuentros
con la economía política del trabajo, ¿sí? Entonces, últimamente, por ejemplo, se dio bastante importancia a conceptualizaciones que están, por ejemplo, en lo de las cadenas globales de valor. Entonces, acá hay como claramente dinámicas que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo a nivel global, pero también aplicada a sectores, a determinadas mercancías. Entonces, desde este punto de vista, se puede ver cómo en la cadena de valor, por ejemplo, de la logística, el valor producido por el trabajo es capturado. ¿Y en qué momentos de la cadena logística? ¿Y cómo? ¿Y con qué tipo de resistencia? Bueno, esto es solo un ejemplo como para ver de qué manera puede resultar útil utilizar, digamos, conceptos tradicionales de la teoría del proceso de trabajo a conceptualizaciones más contemporáneas que miran a cuestiones que tienen que ver más con la economía global del capitalismo. Y lo mismo con discusiones que se están dando ahora en relación a la industria 4.0 o a lo que muchos definen como que estamos entrando en una era de post-trabajo, como que la automatización, la inteligencia artificial, en realidad lo que van a producir es una eliminación de lugares de trabajo y bueno, tal vez una vez más un proceso de gran descalificación. Entonces, y obviamente, inclusive, digamos, desde la izquierda apuestan a introducir un ingreso básico universal, ¿no? Entonces, desde la teoría del proceso de trabajo se fueron criticando mucho estas posiciones recientes, justamente para volver, digamos, un poco a decir cosas que siempre se han dicho en las discusiones que se han dado dentro de la teoría del proceso de trabajo, y es la de relativizar ciertas tendencias que puede tener el capitalismo en determinado momento y no en hacer las leyes. Entonces, así como había pasado en un momento cuando se hablaba del pasaje del fordismo al postfordismo, no son en términos absolutos. El capitalismo es un sistema muy flexible y permite tener trabajo en esclavitud, trabajo súper especializado y en el cual los trabajadores son una pieza clave porque se reconoce la forma en la cual enriquecen el trabajo, ¿no? Entonces, el producto final. Entonces, el capitalismo puede utilizar trabajo esclavo como trabajo hipercalificado. Esclavizar uno y glorificar el otro o pagar bien el otro. Entonces, en estos dos polos, en el medio, hay diferencias todo el tiempo que tienen que ver, obviamente, con determinado desarrollo histórico y tecnológico, pero que no eliminan no crean procesos irreversibles. Siempre hemos visto este tipo de procesos en el desarrollo del capitalismo. Entonces, nada, cierro un poco con esta idea que me parece que es relevante, digamos, ser presente, más allá de la experiencia que los estudios en la línea de la teoría del proceso de trabajo nos indican, que es un poco la de tratar de introducir variables, de introducir vinculaciones, que son vinculaciones con otras teorías, con otras disciplinas, y entonces tratar de ver esta dinámica. El trabajo es algo vivo, pero en el sentido de en mutación constante, así como lo es el capitalismo. El capitalismo, lo decía Schumpeter, produce destrucción creativa. Bueno, a cada destrucción hay creación de algo nuevo, entonces eso también es algo para tener en consideración en el momento en el cual nosotros miramos a cómo los cambios del capitalismo producen después cambios en el ámbito laboral.
Y con esto cierro. Gracias. Gracias, Mauricio. Muy interesante también tus reflexiones y las ideas que nos propones para pensar. Déjenme solamente decir, porque vieron que en el Zoom van pasando a veces las imágenes, le saludamos a Luis Leopold, que nos está acompañando, y también a otro querido amigo uruguayo, Juan Razo, con él también hemos construido en su momento la red de carreras de relaciones del trabajo. Así que bueno, bienvenidos Luis, bienvenido Juan, un gusto tenerlos aquí. Bien, vamos entonces con la tercera exposición. Va a estar a cargo de Geraldo Augusto Pinto. Antes de presentarlo a Geraldo, les recuerdo las preguntas por el chat que quieran ir dejándonos, o bien por el chat del YouTube, del canal de YouTube. También las vamos a poder leer y se las vamos a poder pasar a los ponentes. Ahora sí, Geraldo es doctor en Sociología de la Universidad Estatal de Campiñas, especialista en Sociología del Trabajo, profesor del Departamento Académico de Estudios Sociales y del Programa de Posgrado en Tecnología y Sociedad de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Forma parte de varios grupos de investigación sobre trabajo y tecnologías. Geraldo es autor de publicaciones sobre la organización del trabajo en el siglo XX, Taylorismo, Fordismo y Toyotismo, La máquina automotriz en sus partes, un estudio de estrategias de capital en la industria de autopartes, y La fábrica de la educación, de la especialización Taylor a la flexibilidad toyotista, entre otros títulos. Geraldo, te invito entonces a que nos compartas tus reflexiones, y 5 minutos antes de los 20 te molesto solo para que puedas ir redondeando. Muchas gracias. Está bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, espero que todos estén en buen estado de salud y con esperanzas. Estoy muy agradecido por la invitación que me hizo el profesor Julio Neffa, que compone esta mesa entre los ponentes, y la profesora Sandra Pérez, quien actuará como moderadora y quien me dio muchos de los trámites institucionales. Agradezco también la oportunidad que me brindan la Universidad de Moreno, en Argentina, y la Universidad de la República del Uruguay, de estar realizando estas reflexiones sobre el tema de trabajo esta tarde, junto a investigadores tan calificados como Julio Neffa y Thomas Cutrode, entre otros, acá en la mesa, llevando al público a un debate sobre un tema que afecta a todos. ¿Cómo señalan los discursos en esta mesa? En el siglo XX se establecieron 3 grandes sistemas como paradigmas para la organización de la explotación capitalista del trabajo: el taylorismo, el fordismo y el toyotismo. ¿Hacia dónde vamos ahora, en este momento que prácticamente termina la segunda década del siglo XXI? Algo aparentemente trivial, pero fundamental, es que la organización y el contenido del trabajo en los próximos años seguirán estando determinados por las necesidades de reproducción de la acumulación de capital. Es importante entender esta posición no como algo ideológico, sino objetivo y muy concreto, por así decirlo, porque independientemente de nuestras expectativas políticas o afiliaciones teóricas, las necesidades de reproducción del capitalismo constituyen hoy la base de decisión de las empresas privadas e incluso de las instituciones públicas. El Estado es parte del aparato de reproducción del capitalismo. Por tanto, se puede predecir que el trabajo sigue siendo una actividad fundamental para la reproducción social y natural del ser humano, pero también sigue siendo una mercancía sujeta a todas las incertidumbres que caracterizan los movimientos del mercado, sometiendo estas incertidumbres a quienes dependen de vender la fuerza de trabajo para sobrevivir el trabajador. La configuración organizativa de los procesos de trabajo es, y todo apunta que seguirá siéndolo en las próximas décadas, un asunto de máxima relevancia, y los objetivos de quienes realizan tales configuraciones son,
y seguirían siendo los siguientes. Uno, el capital industrial, en el sentido que Marx atribuye a esta categoría como capital generador de plusvalía, el objetivo seguirá siendo la extracción de trabajo no remunerado. En los capitales comerciales y en los sectores responsables de la reproducción social, como la educación, la salud, la seguridad pública y otros, el objetivo de la organización del trabajo seguirá siendo la intensificación de actividades dentro de la jornada laboral, con miras a la reducción de puestos de trabajo y con esto un ahorro, tanto al capital comercial como al presupuesto público, incluso porque ambos, así como el propio capital industrial, son cada vez más deudores del capital financiero especulativo. El contenido del trabajo, las calificaciones involucradas y lo más que se espera de la fracción de la clase trabajadora que con suerte será empleada, seguirá tendencias que cumplan con las reglas de intensificación y reducción de costos. En pocas palabras, es de esperar que exista una demanda creciente para acumular tareas y responsabilidades diversas entre los que permanecen ocupados ante la constante reducción de puestos de trabajo, así como también se impondrán modalidades de contratación que atribuyen a los empleados la gestión de sus propios medios de producción, medios que deberán tener con antelación para poder trabajar. Junto de esto, también es posible ver que también se mantendrán formas de trabajo caracterizadas por la rutina y los contenidos pobres. Las propuestas como Industria 4.0 y Advanced Manufacturing en fábricas están todavía más difundidas como conceptos que como prácticas viables. Pero hay casos de implementaciones concretas de tecnologías en esta dirección hoy, como por ejemplo en la planta de Mercedes-Benz en San Bernardo do Campo, Brasil. Allí existe una organización diseñada para trasladar las tareas humanas a las máquinas e incluso estas máquinas capturan información sobre las acciones humanas que se realizan sobre ellas y alrededor de ellas, proporcionando una inmensa base de datos que está a disposición de la empresa, que, con la ayuda de algoritmos, controla y monitorea el entorno de trabajo. En el caso de los servicios, cabe destacar el avance de las formas de las denominadas plataformas de trabajo, como Uber, Rappi, Glovo y muchas otras, consideradas plataformas de trabajo bajo demanda, y Amazon Mechanical Turk, que es una plataforma de microtrabajo. A pesar de las diferencias entre estas modalidades de plataformas de trabajo, lo que hacen de modo general es cambiar la forma de contratar el trabajo. En la mayoría de los casos, las plataformas requieren que los trabajadores posúan medios de trabajo, lo que incluye la adquisición de estos medios, por ejemplo, un automóvil, una motocicleta, una computadora, y ya sea mediante la compra o incluso el alquiler, con los costos y riesgos financieros y legales involucrados. Al asumir riesgos adicionales a la vulnerabilidad que ya es típica de la condición de quienes dependen de la venta de su propio trabajo para sobrevivir, es evidente que esas personas tienen su poder de negociación aún más reducido. Pero esto no es todo. Trabajar para una única plataforma en general no garantiza la reproducción de esas personas, ya que es común trabajar en más de una plataforma o tener otro tipo de actividad al lado. Y con ello se admiten jornadas laborales cada vez más intensas y extensas, condición esta que también reduce significativamente las posibilidades de salir de esta situación.
El círculo se cierra más cuando ocurren hechos como enfermedades, accidentes, robos e imprevistos personales que provocan la pérdida de horas de trabajo que deben ser reemplazadas. También contribuye a agravar la situación el hecho de que no solo la calidad y la cantidad de los bienes entregados o servicios prestados cuentan para la remuneración, y especialmente si esta remuneración es insuficiente, requiriendo un nivel mínimo de producción que en sí mismo ya es alto, sino también se considera en la remuneración el tiempo de disponibilidad del trabajador a las demandas de las plataformas. La mayor parte del trabajo que se realiza en las plataformas es muy individualizador también. Los trabajadores los realizan geográficamente dispersos en una convivencia efímera en el proceso de trabajo, lo que desfavorece la formación de una conciencia de clase y por tanto de una organización colectiva reivindicativa de derechos. Hay además otros elementos de fragmentación, como los criterios de evaluación no suficientemente claros, la ausencia de planes de carrera y una gestión que, apoyada en algoritmos y que, como ya he comentado, controla los movimientos e incluso sorprende a los trabajadores con resultados inusuales, como una reducción del precio de sus servicios ante un aumento de la oferta de la fuerza de trabajo o incluso un aumento de la productividad. La difusión de plataformas genera pérdidas de derechos, protección y seguridad para los trabajadores, mientras que en la misma proporción se amplía la protección para los empleadores. Y hay que observar que en esto también se produce un traspaso de costos de las operaciones industriales y comerciales del capital a la sociedad en su conjunto, ya que el proceso contribuye para una baja generalizada de las condiciones laborales, promoviendo un debilitamiento del mercado laboral formal y con ello un desmantelamiento de estructuras públicas mantenidas en base al pago de impuestos laborales. Es un lugar común decir que las plataformas surgieron con el avance de las tecnologías de información y comunicación y sus aplicaciones. De hecho, la expansión de acceso y la mayor densidad de Internet con el comercio electrónico, junto con la expansión de dispositivos portátiles conectables como el propio teléfono, han permitido que modelos de negocios como marketplace y plataformas se conviertan en una estrategia de explotación agresiva del consumo de trabajo. Sin embargo, las tecnologías no son protagonistas de la procesualidad social. No hay duda que son el resultado de la actividad humana, pero esto no implica que las propias tecnologías, al ser parte de la realidad social, tengan una agencia consciente. Son, en cambio, mediaciones diseñadas como parte de la lucha entre las clases sociales, y este es el núcleo del movimiento de la historia, como ya lo habían demostrado Marx y Engels. Por tanto, lo cierto es que detrás de la plataforma del trabajo está la inestabilidad crónica del capitalismo, que es la más reciente de las constantes crisis que atraviesa esta última, con epicentro en los Estados Unidos en 2007, ha arrojado a la miseria a la clase trabajadora. Las plataformas no tendrían hoy a su disposición esta población de trabajadores super explotados si no fuera por el daño al tejido social derivado de la que fue una de las mayores crisis financieras de la historia y que golpeó la economía mundial, generando desempleo masivo, desinversión, implosión de cooperación, pérdida de derechos sociales e incluso resultó en una serie de golpes de Estado contra la democracia llevados a cabo en varios países. En cualquier caso, el uso de las tecnologías de la información digital
ha permitido a las empresas reaccionar rápidamente a este escenario, tanto en términos de reducción de costos como de resignificación de la narrativa en torno a esta nueva crisis del capitalismo. Así, en apariencia, la configuración de los procesos de trabajo de principios del siglo XXI tiende a evitar la imagen de espacios físicos similares a fábricas o a oficinas tradicionales, desviando la percepción de que consisten en lugares de trabajo. Si elogia el hecho de que puede trabajar en una computadora personal y desde cualquier lugar, ya sea en su casa, en la calle o en un campus de la Google, se difunde la idea de mayor libertad de tiempo, de actividad cultural, de fomento a la creatividad, de trabajo impulsado por elecciones individuales, por el mérito del esfuerzo y la capacidad de cada uno. Esto en la apariencia, pues por detrás de esto, en la esencia de la realidad, lo que tenemos son personas que trabajan cada vez más con recursos propios y sin una definición clara de que es jornada laboral y que es tiempo libre, sin garantía de descanso semanal remunerado, vacaciones, baja por enfermedad o accidentes, y ni siquiera el derecho garantizado de la jubilación para quedarse solo en estos mínimos logros de la primera mitad del siglo XX. Esto es lo que tengo para presentar para un debate a usted. La información que utilicé está de una manera más completa en una entrevista que le di recientemente al Instituto Humanitas de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos en Brasil, a la que puedes acceder por enlace si quieres más tarde. Muchas gracias. Gracias, Geraldo. Muy, muy interesante tus reflexiones. Yo aprovecho la consulta de una participante que quería saber dónde podía acceder a la información, si es que tenés algún blog o alguna red social. Sería bueno que nos hagas llegar o vía el chat o si no vía mail después. Pero bueno, como están ahora por acá, si es que lo querés incorporar al chat, invito también a Mauricio, a Tomás, si tienen algún blog o alguna red donde los participantes puedan seguir los trabajos que ustedes realizan, si nos lo quieren pasar por el chat, más que bienvenidos y agradecidos. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con, en principio, la última exposición, después Jorge va a hacer una síntesis antes de pasar a las preguntas. Yo antes había dicho, para presentarlo a Julio, que después de Diego Armando Maradona, que está cumpliendo 60 años, Julio es el argentino más conocido en el mundo. Pero de todas maneras voy a hacer una breve presentación diciendo básicamente que Julio Neffa es economista y doctor en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de París 1, fue experto de la OIT en temas de condiciones y medio ambiente, investigador superior del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, profesor emérito del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno, también docente en grado y posgrados de varias universidades nacionales, como así también en Flaxo y en la Universidad de Favaloro. Desarrolló proyectos de investigación y de consultoría vinculados a las condiciones y riesgos psicosociales en el trabajo, el empleo, ciencia y tecnología, y otros ejes temáticos en cooperación con organizaciones sindicales. Es autor de publicaciones donde cabe mencionar, por ejemplo, las últimas vinculadas a los riesgos psicosociales en el trabajo, contribución a su estudio, de la editora de la Universidad Nacional de Moreno, las innovaciones científicas y tecnológicas, el trabajo humano, contribución al estudio de un valor que permanece, modos de regulación, regímenes de acumulación y su crisis en Argentina, entre otros títulos. Y también esta semana tenemos que mencionar que la Universidad Nacional de Moreno editó su último libro, Aportes para pensar la pospandemia COVID-19, innovaciones y nuevos procesos de trabajo. Julio, lo invitamos entonces a hacer sus reflexiones. Cuando falten más o menos 5 minutos, lo molesto solo para comentarle y que vaya pudiendo hacer un cierre.
Gracias, Julio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Estoy muy, realmente muy, pero muy contento de compartir esta actividad con Cutroc, a quien no veía de hace 5 años. También a Geraldo, a quien no conocía físicamente hasta ahora. También a nuestro colega Mauricio Azzeni, que es un colega del CEIL, y donde gracias a la pandemia hemos estrechado relaciones y nos vemos más frecuentemente por mail. Y quería también agradecer a la Universidad de Moreno y a su rector y a vicerrector, a la Universidad de la República, y en particular a Sandra por este trabajo de organización de estas videoconferencias, y también a trabajadores que están invisibilizados, como Valeria y como Pablo Penela, en el caso de Moreno, que son apoyos sin los cuales esta actividad no se podría llevar a cabo. Bueno, yo conozco menos la experiencia anglosajona, de alguna manera, y por eso la presentación de Mauricio fue realmente muy útil con respecto a esos grupos, que finalmente, hubo una división que no conocía mucho en detalle yo sobre el Labour Process Group, y en el caso mío, mi fuente son, tuve la suerte de que cuando la dictadura militar me dejó cesante, pude trabajar en la OIT y después en el CNRS de Francia, y pude ahí conocer a grandes amigos, básicamente como, además de Cutro, Benjamín Coriat, Christophe Dejour, Michel Fresnay, Michel Golac, y sobre todo Robert Boyer, que de alguna manera yo me sitúo dentro de esa teoría de la regulación, que es una teoría heterodoxa que se sitúa entre Marx y Keynes, de alguna manera. Bueno, entonces, el proceso de trabajo, que es de lo que estamos hablando, yo diría, lo recuerdo, sería la utilización de la fuerza de trabajo con apoyo en los medios de trabajo, medios de producción, para transformar los objetos materiales o inmateriales y dar lugar a valores de uso para satisfacer necesidades humanas. Bueno, entonces yo me voy a referir a este concepto poniendo el acento en el trabajo, los cambios en el capitalismo y básicamente el impacto que eso tiene sobre la salud. Bueno, con respecto al trabajo, por suerte ya quedó atrás la profecía del fin del trabajo, provocada por las nuevas tecnologías, y que fue acuñada cuando emergía el modo de producción capitalista neoliberal a mediados de los años 70. Eso lo hemos discutido teóricamente con Enrique de la Garza, con Juan José Castillo y con colegas franceses, pero la historia nos dio la razón, pues antes de la pandemia ya había más trabajadores de todas las categorías de relación salarial que antes de la crisis de los años 70, cuando esa teoría tuvo lugar. Entonces, entonces el trabajo no desaparece ni va a desaparecer, pero lo que sí cambia es la relación salarial. Y el trabajo humano como actividad voluntaria dirigida hacia una finalidad es un valor que permanece. Y, para mí, mi fundamentación del valor del trabajo es también no solamente económica, sino también filosófica. Bueno, trabajo es creador de bienes materiales e inmateriales, transforma y perfecciona la naturaleza, aunque puede deteriorarla, y al mismo tiempo transforma al trabajador. Es una actividad creativa porque da vida y trascendencia a objetos que pueden tener una existencia más prolongada que su hacedor, genera informaciones y conocimientos que antes no existían, da lugar a la constitución de colectivos de trabajo que se asocian para una obra común y construye la identidad y la subjetividad de quienes trabajan. En esta oportunidad vamos a poner el acento en esa capacidad que tiene el trabajo para generar valor y plusvalor, pero también a su relación directa que hay entre el trabajo, la salud y la vida. Yo sigo la tradición de Aristóteles, de Tomás de Aquino y luego de Adam Smith, David Ricardo y Marx, que fueron los que dieron forma a la teoría del valor-trabajo, poniendo el acento en una variable objetiva
y tomando en cuenta el tiempo de trabajo que tienen incorporado los productos. Entonces, el poder del trabajo para generar valor explica su centralidad dentro del modo de producción capitalista y su lógica de producción y de acumulación, que hay que recordar, esto consiste en evitar que caigan las tasas de ganancia a pesar de las crisis que periódicamente genera. Entre los valores de uso y de cambio que genera este proceso de trabajo, tenemos una diferencia, pero son complementarios. El valor de cambio, que cuenta de manera abstracta y concreta, indica el tiempo de trabajo que tienen incorporado todos los productos, medidos en horas o en días, y que tiene que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo. Y en lo que se refiere al valor de uso de la fuerza de trabajo, que es una dimensión cualitativa, implica su capacidad para transferir al producto el valor en tiempo de trabajo incorporado de los insumos y los bienes de producción utilizados. Y la teoría se verifica porque en el transcurso de la jornada laboral el trabajo genera una cierta cantidad de bienes y de servicios, pero su valor supera el de los bienes y servicios necesarios para reproducir la fuerza de trabajo. Es decir, genera el plusvalor al cual se refirieron prácticamente todos los expositores. Y para mí los ergónomos hoy expresan también esto como esa diferencia entre el trabajo prescripto y la actividad, que supera de alguna manera el trabajo prescripto debido a la creatividad del trabajador. Bueno, ha habido cambios en los modos de producción, muy brevemente, desde la esclavitud, donde no había relación salarial y el trabajador era una cosa, de alguna manera, y donde estaba viendo el otro día un video muy interesante, donde el comercio de esclavos fue una de las actividades más rentables de las empresas inglesas, francesas y holandesas en los siglos XVII y XVIII, para usarlos en las plantaciones de frutos tropicales y de azúcar en las colonias de los países tropicales. Luego, 1000 años de corporaciones de oficio medievales, básicamente donde predominaba el trabajo artesanal, se van construyendo en esa época los oficios y la jerarquía dentro de los talleres estaba basada en el saber y las calificaciones profesionales. Y ahí no predominaba la división social ni la división técnica del trabajo. Pero fue eso lo que ocurrió cuando se instaura el modo de producción capitalista desde los siglos XVI hasta el presente y hubo cambios. Bueno, en el siglo XVIII, Adam Smith menciona la división técnica del trabajo, el trabajo en tareas, asignando a cada trabajador una o varias tareas por separado, quedando a cargo de otros el ensamblado del producto. Y esto permitió la especialización, la posibilidad de control y también la reducción del costo salarial. En el 19, la división social del trabajo, entre concepción a cargo del empresario o sus gerentes y la ejecución a cargo de los obreros o empleados. Y ahí se utilizaban métodos y técnicos para ahorrar tiempo muerto e intensificar el trabajo. Y eso de alguna manera comenzó, se amplió en el sector industrial. En el siglo XX, la organización científica del trabajo es llevada al extremo, utilizando la mecanización y las cadenas de montaje para intensificar el trabajo, aumentar la productividad y producir masivamente productos homogéneos y a bajos costos, incrementando los salarios para evitar la rotación del personal y estimular el consumo, y por esa vía incrementar la inversión y los beneficios empresariales. En el siglo XX se adaptó y se aplicó esta organización científica del trabajo a las actividades terciarias y de servicios por impulso de Fayol, y se instaura en la administración pública las actividades de servicio, en las Fuerzas Armadas, y el libro ese de Fayol es el libro de cabecera de los administradores de empresa y también de los ingenieros. Estos procesos de trabajo explican el éxito inicial de ese periodo clave de los 30 años gloriosos, como decía Fouratier, entre el 45 y el 74, de un crecimiento fuerte del PIB con pleno empleo, una relación salarial basada en contratos por tiempo indeterminado,
la ampliación de la legislación y las relaciones de trabajo, la instauración del sistema público de seguridad social, salud y educación, es lo que se llama la economía del bienestar, donde la economía es arrastrada o impulsada ya por la demanda efectiva, y por eso se llama a este periodo el régimen keynesiano-fordista. Y no se debe olvidar que el modo de producción socialista iniciado en 1917, que colapsó con la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética a fines de los siglos 80, se instauró con impulsos de Lenin, que copió y aplicó las técnicas de la organización científica del trabajo, pero con menores resultados, y eso contribuyó a su implosión. Al referirnos a la etapa actual, yo, digamos, he participado en varios seminarios estos días, y yo quisiera evitar una simplificación. Bueno, primero, no hay un solo capitalismo. Se habla del capitalismo, pero no, hay muchos. Históricamente hay varios, según la trayectoria histórica, y aunque el que más impactó a la Argentina, y todo el mundo parece que se le cierran los ojos y ve el uno, es el anglo-norteamericano. Hay un capitalismo japonés, el de los países nórdicos, el modelo germano-austríaco, el de Europa del Sur como Francia, Bélgica, Italia y España, y además de la múltiple configuración de países capitalistas subdesarrollados donde se instaura Argentina. Y esos países no son homogéneos. Predomina dentro de cada uno de ellos la heterogeneidad y las desigualdades internas son cada vez más fuertes y crecientes. Y la tercera simplificación sería pensar que hay un determinismo económico o tecnológico que sería irreversible y que no existe la posibilidad de cambiar este modo de producción. La historia demuestra lo contrario. Hay fuertes cambios radicales y otros que son continuos y progresivos, pero la orientación de esos cambios depende de la correlación de fuerza. Hay entonces una nueva lógica de producción y de acumulación que se instaura cada vez que hay una crisis. Y después de la crisis de ese modo de desarrollo keynesiano-fordista impulsado por el Estado, siguiendo las consignas del consenso de Washington, se produjo una reestructuración y una configuración del modo de desarrollo neoliberal basado en las privatizaciones de las empresas y servicios públicos, la desregulación de los mercados, la apertura del comercio internacional, la financiarización en detrimento de la economía real, la creación y difusión de las nuevas tecnologías para aumentar la productividad y reducir el tiempo de trabajo, y la supremacía del mercado sobre el Estado, y las reformas laborales que frenaron el crecimiento, generaron inflación y desempleo. Y pasamos a una economía que revaloriza la demanda y hay que atender y satisfacer al cliente cuidando la calidad. Este modo de desarrollo se da junto con profundos cambios culturales y de comportamiento, a los cuales se refirió hace un rato Mauricio. Bueno, se debilita el colectivo de trabajo, es el fenómeno de desafiliación. La promoción y la segmentación y heterogeneidad dentro de las empresas, el elogio al individualismo, al éxito personal, al emprendedorismo y a los cuentas propias, monotributistas y autónomos, el estímulo a la competitividad dentro de los colectivos provocando la segmentación y deteriorando el clima laboral, la influencia de los medios masivos de comunicación que estimulan el consumo y transmiten esos nuevos valores, y todo esto junto con las críticas al sindicalismo que se debilitó debido a la crisis, así como a los partidos políticos críticos del modelo neoliberal. Los procesos de trabajo tradicionales se fueron cuestionando por los trabajadores y dieron lugar a nuevos criterios de gestión empresarial sentados en el corto plazo, al toyotismo y la producción flaca, al cual habló nuestro colega brasileño, nuevas formas de organizar el trabajo y nuevos procesos como el teletrabajo y las economías de plataforma que tratan de negar la relación salarial formal y que se autodesignan como intermediarios invisibles entre oferta y demanda, trabajando desde los domicilios del trabajador o como nómades, los repartidores por las ciudades, para servir a los clientes, utilizando los algoritmos
que están manejados desde algún lugar del ciberespacio. Es el proceso en marcha de deslaboralización. Y el trabajo deviene ahora una mercancía que se factura como un producto. Salimos de la época del proletariado para entrar en la era del precariado. Y eso lo vamos a analizar en noviembre. Pero actualmente enfrentamos tres crisis. La crisis del capitalismo neoliberal, que de alguna manera lo acelera, la crisis sanitaria y también la crisis ecológica. Hay entonces limitaciones para aumentar las tasas de ganancia de manera generalizada en las empresas. Y yo quisiera, de alguna manera, poner el acento básicamente en que solamente tienen ganancias hoy día las empresas transnacionales, los bancos y las grandes empresas. Y emergen nuevos procesos impulsados por la crisis y por la pandemia. Y por eso ahora la lógica de producción y de acumulación pone el acento en bajar los costos. La reducción de los costos fijos en edificios, en medios de trabajo, la logística de transporte. Básicamente esto es lo que explica el florecimiento del teletrabajo, donde ya no se necesitan grandes edificios ni oficinas, y la economía de plataforma, donde son los repartidores o los conductores de Uber los que proporcionan los medios de transporte. Entonces, hay también una reducción de los costos variables, es decir, que los empresarios tratan de reducir para eliminar básicamente los contratos de duración por tiempo indeterminado. Entonces, hay un freno al crecimiento de los salarios reales y del consumo para aumentar la inversión primeramente en la economía real y luego en la financiera. Y esas tendencias son visibles desde la crisis de los 70 y el profesor Piketty lo demostró, básicamente. Pienso que en Argentina el salario mínimo vital y móvil va a ser en marzo del 2021 de algo así como 21.000 pesos, cuando la canasta básica total en Argentina es de más de 40.000 pesos. Con esto básicamente no tengo necesidad de dar más ejemplos. Otro problema es que se trata de exteriorizar la fuerza de trabajo, exteriorizarla físicamente de la empresa. Perdón, tenemos más o menos 5 minutitos, pero bueno, nada, para que vaya teniendo en cuenta. Sí, le agradezco, bueno, veo cómo arreglo. Bueno, primero, hay esa exteriorización física, es decir, que las empresas tratan de subcontratar, de terciarizar, de tercerizar o de deslocalizar, de sacarse de encima esos trabajadores que le implican tantos costos. O una exteriorización jurídica, las reformas laborales, y donde los contratos por tiempo indeterminado están estables, no crecen, pero crecen los contratos por tiempo determinado, las plantas transitorias, los trabajos precarios, los no registrados, y básicamente los monotributistas y los autónomos. Entonces, se trata de instaurar una nueva relación salarial que no esté regida por la ley de contratos de trabajo. Y volviendo a la racionalidad del proceso de trabajo, la hipótesis que está implícita en nuestras investigaciones es que estas repercusiones de las condiciones y medio ambiente de trabajo y de los riesgos psicosociales en el trabajo tienen un impacto sobre la salud del trabajador y están fuertemente determinados por la organización y el contenido del proceso de trabajo. Yo quisiera ahora, en el tiempo que me queda, creo que veré cómo me las arreglo, poner el acento en dos cosas. Bueno, el proceso de trabajo tiene, en mi opinión, una múltiple racionalidad. Una racionalidad objetiva, la producción de bienes materiales e inmateriales o la prestación de servicios. Y segunda racionalidad, la generación de valor y de plusvalor. Pero tiene también una racionalidad subjetiva, a la cual se refirió también Mauricio, que es la de preservar la salud del trabajador y no generarle daños, porque es el trabajador el que genera valor. Pero son racionalidades contradictorias, y en el modo de producción neoliberal vigente se da prioridad a la generación de valor en perjuicio de las otras racionalidades. Entonces, hay una relación muy estrecha entre el proceso de trabajo y de salud. Entonces, la organización del proceso de trabajo es definida por el empresario,
o su gerente, pero no siempre quedan visibles las implicaciones que tiene sobre la vida y la salud de los trabajadores. Y básicamente hasta la última crisis del capitalismo, esas repercusiones provocaban, se ponía el acento en que provocaban dolor en el cuerpo del trabajador, midiendo la frecuencia, la gravedad de los accidentes, las enfermedades profesionales, el porcentaje de incapacidades resultantes y la muerte por dichos causas. Pero básicamente hay factores de riesgo que son propiedades que tienen, digamos, un agente, un proceso o una situación para causar daño o efectos adversos sobre la salud del trabajador. Es la definición que da la OIT en 2016. Ahora bien, los riesgos para la salud provenientes del medio ambiente de trabajo es los que ya son estudiados, son clásicos. Los riesgos físicos, químicos, biológicos, los factores tecnológicos y de seguridad, pero también están las condiciones de trabajo. Y si tienen que ver la organización del trabajo, la duración de la jornada, el sistema de remuneración que puede generar más fatiga, los medios de trabajo disergonómicos que provocan problemas osteomusculares, la inexistencia de dispositivos de prevención de los riesgos y también lo que tiene que ver con la estabilidad y la seguridad en el empleo, así como la posibilidad de participar en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, un valor importante al cual se refirió Cutro en el comienzo. El problema es que el trabajador tiene que soportar todos estos riesgos y hacer frente a las exigencias físicas y también a los riesgos psíquicos y mentales, que son naturalmente fuentes de fatiga y que en las publicaciones que hemos hecho en la Universidad de Moreno ponen de relieve que finalmente se somatizan y el cuerpo humano termina experimentándolos. Ahora, el problema es por qué estos problemas que para nosotros desde la economía del trabajo, la sociología del trabajo, son tan evidentes de alguna manera, por qué eso de alguna manera no es tomado en cuenta por los empresarios y, como decía recién también Tomás, no siempre los sindicatos toman en cuenta. Bueno, yo quisiera ahora explicarle por qué me parece a mí que el problema de la salud de los trabajadores está como invisibilizado con respecto a estos riesgos, que, como dijo nuestro colega brasileño, se han intensificado desde la crisis del capitalismo de los 70 y básicamente después de la crisis financiera de 2007-2008. Bueno, los empleadores ignoran o más bien invisibilizan este impacto de los riesgos laborales sobre la salud de sus trabajadores, porque si fueran visibilizados, eso implicaría un costo monetario. Es muy débil el estado de conciencia, de formación e información de los trabajadores, y a veces ni promueven la creación de los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo. Son muy pocas las investigaciones científicas sobre el tema en Argentina y que sean del dominio público. Yo tengo que agradecer a la Universidad de Moreno, a la UNE, a la Universidad de La Plata, a la UNAG, a la Universidad de Avellaneda, que han puesto de relieve estos problemas. También hay la acción de lobbies, los laboratorios medicinales que intentan frenar las investigaciones, como es el caso del producto tóxico que se usa masivamente en las plantaciones de soja, que es el glifosato. También hay prejuicios sociales por parte de los médicos e ingenieros laborales tradicionales, para quienes los riesgos serían ineliminables y los trabajadores fingirían estar enfermos para no ir a trabajar. Hay también efectos sobre la salud que derivan de la exposición a riesgos, pero que se descubren mucho tiempo después, como ocurrió con el cáncer profesional. Hay también un efecto selección, que es lo que a veces no tomamos en cuenta cuando hacemos encuestas, porque se subestiman los riesgos. Encuestamos a los que están en sus puestos de trabajo, pero a los que no pudieron resistir ya no están, y eso no los contamos en nuestras encuestas. Y a veces los trabajadores contribuyen involuntariamente para subestimar las relaciones de trabajo y su impacto sobre la salud, porque aceptan las primas por riesgo que están presentes en todos los convenios colectivos de trabajo en Argentina, sin buscar su eliminación. Muchas veces los trabajadores tienen pocas posibilidades de hablar libremente sobre estos temas en nuestras investigaciones
y en los métodos cualitativos que se utilizaron, al permitir a los trabajadores que hablen sobre estos síntomas, aparecen todos los temas que después nosotros confirmamos con la investigación. La investigación hace notar también que la legislación vigente es incompleta y está atrasada. Ignora muchas enfermedades profesionales y también desconoce los riesgos psíquicos y mentales. No hay una sola enfermedad profesional provocada por los riesgos psíquicos y mentales en nuestra legislación. Y recuerdo, por las dudas, que la legislación de higiene y seguridad vigente es la de la dictadura de 1972 y que la ley de riesgo de trabajo es de la época de la convertibilidad de 1994 y que dio lugar a las ART. De modo que básicamente hay una gran ceguera, ignorancia, o está el poder, digamos, del capital que impide al gobierno tomar estas decisiones. Y por otra parte, hay de alguna manera, se concibe el impacto del trabajo solo sobre sujetos individuales, separados unos de otros, pero son problemas de tipo colectivo. Y se piensa a veces que el trabajo es patógeno y que provoca daños que no se pueden eliminar y que eso preexistía en ese trabajador cuando entraba ya a trabajar y por lo tanto se trata de no indemnizarlo. Los psiquiatras, en Argentina tenemos tal vez la más cantidad de psicoanalistas y psiquiátricas de los que hay en Francia, ¿no? Bueno, por su parte han dado prioridad a la esfera individual, privada, y básicamente en detrimento de considerar a los trabajadores como sujetos que tienen relaciones sociales. Por otra parte, y esto viene muy bien la presentación de Mauricio, la concepción materialista marxista tradicional considera banalmente que la subjetividad singular es solo el reflejo de las relaciones de producción. Y entonces los seres humanos son pasivos, estarían sobredeterminados por la economía y la tecnología, y habría muy poco espacio y medio para lograr la autonomía y reivindicar la prevención y la reparación. Bueno, voy terminando. Para la medicina tradicional, el desgaste de la fuerza de trabajo se analiza como si fuera un proceso natural de envejecimiento o como una enfermedad, sin relacionarlo con el desgaste provocado por la actividad laboral. Pero los estudios epidemiológicos han demostrado que la esperanza de vida es muy diferente según la rama de actividad y el desgaste provocado por la carga global de trabajo. Dicho en otras palabras, todos los trabajadores no son iguales ante la muerte. Pero las personas pueden resistir y defenderse, dependiendo de su trayectoria, de su estado de salud, la historia ocupacional, su estructura de personalidad. Ahora bien, no hemos tenido tiempo de exponer acá sobre la aceleración de la historia que estamos experimentando, los cambios que la pandemia está introduciendo en las empresas y en el trabajo, la revalorización del rol del Estado, que me parece a mí que la pandemia lo ha puesto en evidencia. Y entonces, como trato de expresar en ese libro que me acaba de editar la universidad, tenemos que estimular nuestra imaginación para pensar y diseñar el futuro. Y no pensar que vamos a volver atrás. Escuché estos días, hay gente que está diciendo que estamos volviendo a la Edad Media, que estamos ir así. No, la historia no vuelve atrás. El futuro va a ser muy diferente, básicamente. Entonces, como decía al comienzo, un poco en chiste, invito a escuchar a los colegas que nos hablaron sobre los impactos en Inglaterra, en Francia y en Brasil, con esta frase: científicos de todos los países, unámonos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio. Muy interesantes también y muy ciertas sus reflexiones y la información, sobre todo lo atinente a la Argentina y a las normas y a las regulaciones tan desfasadas, ¿no?, con las realidades. Vamos a hacer lo siguiente. Estamos compilando con Valeria las preguntas. Yo le voy a dar lugar a Jorge Peloche para que él haga una síntesis de entre 5 y 10 minutos, Jorge, mientras terminamos de armar las preguntas. Luego, les cuento todas las preguntas en general y los expositores van hablando, reflexionando, contestando, si les parece bien. Avanzamos por ahí entonces. Jorge, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, primero que nada,
agradecer a la Universidad Nacional de Moreno la oportunidad de estar aquí y compartir este panel con tan importantes y prestigiosos expositores y sus ponencias. Agradecerte a vos, Sandra, por toda la guía que hiciste en este proceso de coordinación para la actividad de hoy. Unas palabras para el profesor Juan Razo, que en el día de hoy mandó un mail poniendo, bueno, hoy intervengamos con bríos en esta actividad, así que voy a tomar la sugerencia de Juan Razo y voy a intentar ponerle energía a este intento de síntesis, que yo adelanto que no va a ser una síntesis porque, bueno, es muy rico, muy amplio, complejo y diverso las ponencias que aquí se han dado, y más que una síntesis, creo que podemos pensar en diálogos, en articulaciones, en conversaciones, y sí en algunos puntos en común que yo he ido tomando en consideración de las distintas ponencias. Organización y contenido del proceso de trabajo, para interpretar la realidad, para transformarla. Ese fue el lema, la consigna, el título de la actividad que nos convocó. Bueno, Cutrot tituló su ponencia Liberar el trabajo para sanar el mundo. Creo que ya desde la presentación de Tomás y su título, este conjunto de ponencias han tenido un hilo conductor. Se está pensando críticamente la organización del trabajo, la organización y los contenidos y el proceso de trabajo, y desde una perspectiva de que si fuéramos capaces de generar, o si estamos generando pensamiento crítico, reflexivo acerca de estos procesos, acerca de la organización del trabajo, quizás estemos empezando a, por lo menos, a insinuar caminos de salvación, de sanar el mundo, de sanación del mundo, dice Tomás en su presentación. Es una pretensión ambiciosa, pero hace poco, en una entrevista a Noam Chomsky en un canal de televisión de aquí de Uruguay, Chomsky terminaba señalando que la actual situación de crisis combinada de la forma de producción capitalista, la pandemia, la evidente pérdida de hegemonía de Estados Unidos, que siempre las transiciones y las pérdidas de hegemonía de los imperios transcurren de manera no amigable y no sin resistencias, de todo este escenario combinado, más la crisis ecológica que señalaba ahora Julio César, nos pone ante una disyuntiva. Algo diferente terminará surgiendo, pero esto diferente que surja, que configure las próximas relaciones de producción, políticas, económicas, sociales del mundo, bueno, se asemeja en algo, decía Chomsky, a lo que pasa en Estados Unidos, en el sentido de esto puede salir muy mal y podemos estar cada vez más cerca de la catástrofe ecológica, a 10 años del punto de no retorno, o esto puede salir por el lado de que empiecen a darse los cambios que nos lleven a la construcción, al diseño de una sociedad donde, como decía Tomás, una de las vías sea liberar el trabajo para sanar el mundo. En la lectura crítica que realiza Cutrot, yo tomé en consideración el momento en que hace referencia a la Lean Production y esa intensificación del proceso de trabajo que junto con la Lean Production viene con ello, ¿no? Este proceso de Lean Production que implica quitar del medio todo lo que no sea estrictamente producción, que de alguna manera se vincula, algo de esto planteaba Geraldo, con los inicios del diseño del modelo taylorista de trabajo, que es decir, quitar todos los tiempos no productivos y centrarse en una producción que se centre, bueno, específicamente en eso, en lo que tiene de productiva y que
se quite todo lo demás. En la lean production, todo lo demás es lo que es considerado, digamos, peso, grasa que se quita del medio. En el diseño taylorista era eliminar los tiempos muertos. Esto dicho de una manera un poco reduccionista, pero podemos ver que hay puntos de contacto entre una y otra situación. Mauricio Arzeni me introduce en una nueva dimensión de análisis de los procesos de trabajo que yo no conocía, que él trae a colación y que me brinda la oportunidad de sondear una nueva dimensión de producciones, que son las teorías del proceso de trabajo. Y trae a colación una discusión que él la trae un poco lateralmente, porque su ponencia se centra más bien en las teorías del proceso de trabajo, pero trae a colación la discusión con los postestructuralistas y la deriva a los Critical Management Studies. Sin entrar en ese debate, sí me quiero centrar un momento en un punto donde los Critical Management Studies, los estudios críticos de la gestión, tienen una visión crítica que también hace eco o está en sintonía o se articula con algunos de los postulados que los ponentes fueron poniendo a consideración. Y es la crítica del proceso y de los medios y de las formas en que se gestiona y se organiza el trabajo hoy. Hoy digo, en este capitalismo de hegemonía neoliberal que ha ido emergiendo en el mundo a partir de la década de los 70 sobre todo, y en estos días en estos días que celebramos la victoria en Chile del referéndum para cambiar la constitución, podemos recordarnos que periféricamente el neoliberalismo se empieza a ensayar en América Latina en el 73. Luego en los 80 con los gobiernos de Reagan y Thatcher a una escala global mucho más fuerte. Pero bueno, los Critical Management Studies, en esa deriva de los estudios postestructuralistas, traen a colación y a consideración cómo desde la gestión de las organizaciones, a través de la gestión de las empresas, se diseña una nueva forma, una nueva especificación del modo de producción capitalista en las empresas, y además toda una estructura, todo un diseño, aunque estos sean postestructuralistas, que va a permear distintos aspectos de la sociedad. Así, si en el taylorismo la secuenciación de productos permeó a la sociedad generando trabajo doméstico que ha sido estandarizado en pequeños procesos de modo que imita el taylorismo, hoy por hoy en las relaciones personales y en las relaciones de trabajo, en fenómenos como el emprendedurismo, tenemos afectaciones del management que se empezó a ensayar a nivel de las organizaciones. De la ponencia de Geraldo, yo rescato sobre todo la afirmación de que la organización del trabajo es un asunto de máxima relevancia, esa afirmación, y lo vinculo en el análisis que Geraldo hace de los procesos 4.0 en la industria, cuando refiere a los ejemplos de la Mercedes-Benz y del trabajo en las plataformas. Lo vinculo con lo que señalaba Julio César Neffa en esta afirmación también muy, muy seria y muy importante, que hace también un poco al pasar, de que la orientación de los cambios, en este caso los cambios sería lo que está sucediendo con estas transformaciones de la industria 4.0, la orientación de los cambios depende de la correlación de fuerzas. Y nosotros estamos viviendo ya desde hace algunos años un proceso que por la vía de la imposición del modelo
del modo de vida y del modelo neoliberal ha significado, por un lado, el retiro y la derrota del modelo de la socialdemocracia europea. Y en nuestros países, un importante freno a los procesos de distribución y de tardías socialdemocracias que vivimos, tanto sea en Argentina, en Brasil o en Uruguay, con el ascenso de fuerzas de derecha y conservadoras en los países. Entonces, esta correlación de fuerzas, que no nos es nada favorable para pensar los procesos y los contenidos de trabajo, genera un marco favorable a un interés o a un sentido del capital y de los capitalistas, que es la acumulación continua y la mejora continua de la tasa de ganancia. Entonces, en ese sentido, mirando ese marco, creo, y vuelvo un momento a la exposición de Tomás, creo que para poder generar acciones, conocimiento, desarrollos que permitan que nos movamos en un mundo que tiende a sanarse por la vía liberal del trabajo, las alianzas que se puedan conformar entre la academia, organizaciones sindicales, organizaciones de la sociedad civil, los verdes, las inquietudes de los jóvenes, las feministas en este momento de la historia, los reclamos de las, minorías raciales, va a ser fundamental. Y bueno, quisiera cerrar simplemente para retomar por donde dejó Julio César Neffa, que con un ejemplo del Uruguay. Nosotros estamos asistiendo al fin de un proceso de 15 años de un gobierno que alguien calificó como una socialdemocracia tardía. Fruto del proceso de esos estados de bienestar desarrollado durante 15 años, en Uruguay ningún convenio colectivo firmó primas de riesgo. Aquí durante 15 años existió la consigna a nivel sindical de que no se cambiaba salud por primas o por bonos o sea que no se cambiaba salud por dinero, ¿no? Como la consigna desde los espacios de salud y seguridad laboral en los sindicatos era la salud no se vende, se defiende. Quería cerrar con esto un poco para retomar en algo la exposición de Julio César y para poner a consideración algo que ha en mi consideración y en la articulación que realizo recorre todas las ponencias, que es esta dimensión de análisis político del proceso y del contenido de trabajo y cómo en ello se juega algo muy importante para las sociedades. Hasta ahí, estimada Sandra y estimados exponentes, lo que he podido sintetizar. Si no ha quedado mejor es por limitaciones mías. Las ponencias de ustedes fueron mucho más ricas y mucho más mucho más buenas que esto que he podido decir. Les agradezco mucho de todas maneras, espero que haya servido por lo menos para agregar algo al debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Impecable, la verdad, impecable, un gusto escucharte. Bien, ahora sí, tenemos unas preguntas, unas reflexiones, yo se las hago llegar, ponentes, y ustedes, en función de cómo quieran ir contestando, van habilitando sus micrófonos, y ya los dejamos como en diálogo en esta última parte de la charla. Bien, les voy comentando. La primera pregunta dice, ¿el teletrabajo impactará negativamente en la organización y contenido del proceso de trabajo? Otra pregunta, ¿con las nuevas modalidades de contratación asociadas a plataformas, al teletrabajo, cómo evalúan el impacto en los procesos de socialización de las y los trabajadores
¿qué ocurre en los nuevos espacios de trabajo? La tercera reflexión, preocupa cómo afectan ciertos límites para las economías en desarrollo, como que cada vez se produce más con menos trabajadores, demandando exportar más para lograr el equilibrio. Que las economías entonces necesitan crecer hacia afuera, salvo economías emergentes. La restricción externa y la financiación. Que si aumenta el trabajo o su remuneración, aumenta proporcionalmente la contaminación y el daño ecológico. Y creo que el capitalismo y las principales economías están conscientes de esta realidad, cerrando pasos a soluciones como la reducción de la jornada laboral. Otra pregunta. Quisiera saber qué opina NEFA sobre cómo afectaría en el trabajo si se diera un ingreso universal básico en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Y la última, ¿existe alguna posibilidad desde el derecho y la justicia de modificar o redirigir este proceso y dignificar la vida del trabajador? Bueno, ustedes arrancan. ¿Y por qué no usamos el orden en que hablamos por las dudas para no atropellarnos? Bueno, muy bien entonces, Julio. Arranca entonces Tomás. Julio, muchas gracias, Julio. las nuevas formas de trabajo que fueran citadas, el trabajo de plataformas y el teletrabajo, tiene implicaciones muy, muy serias sobre la posibilidad de la acción colectiva en torno del trabajo. Como Geraldo lo mostró, es muy difícil para los trabajadores de las plataformas organizarse colectivamente y defender sus derechos. Y el teletrabajo está creciendo en muchos países. Ahora yo creo que nos tenemos que tener cuidado en no sobrevalorizar estimar esas nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, en Francia nos tentamos una estimación estadística del número de trabajadores de plataforma y no llega en 2019 no llega a 1% del mano de obra en los Estados Unidos, donde el proceso es más adelantado, llega más o menos a 2,5% de la mano de obra. Yo no creo que esas formas de trabajadores de plataforma van a revolucionar completamente la organización del trabajo en el futuro, pero ellas radicalizan ciertas tendencias de la organización neoliberal del trabajo. Eso es muy, muy importante. Y ahora, la cuestión de las posibilidades de modificar esa trayectoria muy peligrosa de la organización y de la producción del trabajo bajo hegemonía neoliberal, yo creo que no va a ser principalmente por la acción jurídica o la acción legislativa, al menos en una primera fase. Nos necesitamos movimientos sociales activos, poderosos y unidos y convergentes para definir un nuevo modelo de organización de trabajo y de producción y de economía y de sociedad. Y después, que al mismo tiempo que los movimientos
sindicales, feministas, ecologistas, de derechos de las minorías, van a ser capaces de inventar ese nuevo modelo, de dar una nueva forma atraente, movilizadora, a una visión alternativa de la organización de la sociedad, del trabajo, de la producción. Eso va a posibilitar mudanzas legislativas jurídicas, ¿no? Y el ejemplo de Chile es muy inspirador porque es ese movimiento de ciudadanos que logró impor una nueva agenda política y una nueva constitución, a lo que parece. Y la primera cosa que nos tenemos que discutir, que elaborar, que reflexionar, que confrontar opiniones, es sobre, en mi opinión, es sobre la manera de incentivar y de facilitar el incremento, la ascensión de un movimiento social diverso, complejo, inventivo, imaginativo, y en torno de esa cuestión, yo creo realmente que esta cuestión de la salud, pero no solamente de la salud de los hombres y mujeres, también de la salud de la naturaleza, de la salud de la biosfera, es una cuestión decisiva para construir esas movilizaciones populares que tanto precisamos a partir del proceso de trabajo, pero colocando en cuestión muchas direcciones que el capitalismo neoliberal intenta imponer ahora, pero que son muy mortíferas. Entonces, la cuestión de la salud y de la vida me parece ser central para definir las estrategias del movimiento social, del movimiento sindical. Gracias, Tomás. Mauricio. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Sí, yo en relación a la cuestión de la, digamos, de la posibilidad de organización colectiva, me parece en el contexto de la, digamos, de los nuevos trabajos, me parece que primero hay que hacer una distinción entre plataforma que intermedian y que utilizan trabajo real, como por ejemplo en el ámbito de la plataforma de delivery, de reparto, o otro tipo de plataforma, como puede ser una plataforma como el Airbnb, por ejemplo, que intermedia entre propietarios y usuario de casa, de departamento. Entonces, cuando la plataforma intermedia trabajo, ahí es donde hay posibilidad que los trabajadores construyan organización colectiva. Y lo estamos viendo ya desde hace algunos años en diferentes lugares del mundo, en el ámbito de la plataforma de reparto, más allá de la dificultad que obviamente la fragmentación y la distribución de los trabajadores en la ciudad puede generar. Al mismo tiempo, los trabajadores han demostrado de tener miles de oportunidades de solidaridad, de construir solidaridad. Y a través de eso, construir organización colectiva. Después, que esta sea a través de la forma sindical o de otra forma sindical, no, o de formas alternativas, independientes, es también un otro punto, ¿no? Que me parece que es parte de la cuestión. Los sindicatos están cada vez más en dificultad en la gestión de, digamos, y en la
actividad, de esta nueva fuerza de trabajo, que de todas maneras se organizan o se autoorganizan. Acá creo que hay un poco un regreso a la historia presindical, que era una historia fundamentalmente de organización colectiva de solidaridad para resolver problemas concretos. Así como los obreros se organizaban para tener una vivienda digna y para tener cooperativas donde comprar más barato, los trabajadores de reparto hoy intercambian y construyen solidaridad en relación a, no sé, al lugar donde, al taller donde pueden reparar su moto, su bici, para defenderse de la inseguridad que todo el tiempo los acosa de diferentes formas durante su trabajo, o para organizar acciones en contra de la plataforma misma. Entonces, yo creo que esta reflexión habría que hacerla cuando pensamos a la nueva forma de trabajo y a cómo los trabajadores se organizan y cuándo, ¿no? Y más en general, yo creo que tal vez tengamos que hacer una reflexión no solo sobre la tecnología, sino como la tecnología o el desarrollo tecnológico habilitan cierta forma de trabajo, pero también de organización de los trabajadores. Entonces, hoy vemos, por ejemplo, cómo las redes sociales han sido determinantes en muchos casos de movilización social de trabajadores y más en general. Así como el tren en el capitalismo industrial permitía transferir mercadería y al mismo tiempo permitía transferir obreros en números, en masa, y hacer movilizaciones masivas. Entonces hay ciertas revoluciones tecnológicas que tienen un valor múltiple. Entonces, en ese sentido, me parece que también nosotros tenemos que ver más allá de la cuestión tecnológica y de cómo va a influir en el trabajo. Me parece que vamos a tener que ver o tener que buscar otro código colectivo. Si es que pensamos en una nueva época, en un nuevo pacto social, como en una evolución de la socialdemocracia, hoy tenemos que empezar del hecho de que nos encontramos en contexto de extrema precariedad, de diferentes tipo y naturaleza, precariedad del trabajo, que es lo que tal vez políticamente puede ser lo más relevante en términos de un futuro pacto social, cómo salir de esa precariedad. Y bueno, entonces ahí obviamente se abren diferentes caminos. Uno es lo de la renta básica, que después podemos discutir más extendidamente. Yo diría esto. Perdón, es que no me podía desmutear. Gracias, Mauricio, muy amable. Bueno. Disculpas. Geraldo. Sí. Yo voy a empezar por la pregunta de María Fernanda, que es sobre el teletrabajo y cómo impactará, si impactará negativamente en la organización y contenido del proceso de trabajo. Sí, com certeza. A primeira coisa que vai afetar negativamente é a conversão de algo como um sistema de prova de jornada presencial de trabalho que se age, por exemplo, por pontos eletrônicos ou firmas e outros, ou pela própria comprovação visual do trabalhador em uma jornada dentro da empresa ou da instituição, se vai converter isto em um sistema de comprovação de prova de jornada virtual. E isto é muito complexo, porque a forma de conversão é uma conversão de um trabalho que se realiza concretamente para um trabalho que se realiza por metas. E metas que têm que ser crescentes, porque não vai uma empresa ou uma instituição permitir que o trabalhador faça seu trabalho em sua casa com as mesmas condições, com as mesmas, pondo os mesmos resultados como sendo os próprios, em as duas condições. Não,
La sustitución del trabajo presencial se hace hoy y se hará en el futuro por una jornada virtual que es controlada por medio de metas de producción, crecientes y mayores do que las producciones que son feitas presencialmente. Esto es una cosa. Ahora, una decorrencia de esto es que cuando se trabaja por metas, cuando se prueba que trabajador, atendiéndose a un sistema de metas, se está considerando que el trabajo hecho por el trabajador se prueba por el resultado del trabajo. De modo que solamente yo puedo decir que estaba trabajando aquí ahora, por ejemplo, para mi institución, si yo tengo un certificado o una prueba de que hice esto y lo entrego. Entonces la institución ha que considerar que yo tuve que preparar esta charla, que yo consumí algunas horas de mi tiempo para ver esa charla, o solamente considerar la charla. O sea, todo lo proceso que decurre de tiempo de preparo para un trabajo, incluso el propio trabajo en sí desaparece. Totalmente. Se considera con las metas solamente el resultado del trabajo. Todo el proceso de trabajo queda invisible. Y esto es muy grave, porque las dificultades envolvidas, como el propio tiempo de realización, se torna algo totalmente abstracto y cae sob control de la gerencia del trabajo. O teletrabajo también será un trabajo intensificado, con toda certeza. Yo digo que será porque se va a expandir. El capital necesita reducir costos todo el tiempo. El producto de capital no es valores de uso, no son mercancías que hacen necesidad, que atienden las necesidades de las personas. Eso es solamente una parte del programa. El producto del capital es valor, más valía. Este es el objetivo de la producción capitalista. Entonces, toda la reducción de costos con trabajo, con medios de producción y otras cosas, todo esto es necesario, el capital, incluso en su crisis. Entonces va a ocurrir el teletrabajo cada vez más, porque es una reducción de costos. Y va a ser intensificado, pues será controlado no solamente por metas frecuentes, como también el teletrabajo permite una vigilancia, un control, una invasividad de tu vida de trabajo. Incluso la velocidad con ustedes tecla en tu computador, y esto todo es calculado, incluso indica que es usted que está haciendo aquello. Y otras formas de trabajo, de reconocimiento facial, de auditivas de su ambiente de trabajo, maneras, temporalidades en que tú estás logado y haciendo aquello, o está haciendo una compra, por ejemplo, en tu computador, o está hablando con alguien de tu familia. Entonces, cuestiones envolviendo el control de los espacios de trabajo, inclusive las causaciones de accidentes y adoecimientos en el trabajo, en tu casa, ¿cómo serán computadas como siendo algo que está relativo a tu actividad laboral? Si, por ejemplo, yo me accidenté aquí en mi casa o adoecí, yo estoy trabajando ahora, va a mi institución considerar que yo adoecí por causa de mi trabajo. Esto todo va a desaparecer. Esto todo va a perder ya mucha dificultad en los tribunales para comprobar si ustedes estaban de facto desarrollando una lesión en tus miembros porque estaba a jugar fútbol o porque estaba trabajando en una prensa. ¿Qué dirá que era una persona que trabaja en su propia casa? Otras cosas, por ejemplo, abrirá como nunca el teletrabajo a la puerta a la imputación a los trabajadores de que tienen necesidad de tener los medios de producción para simplemente vender tu fuerza de trabajo. En cuanto ustedes no tienen una computadora, no van a poder trabajar en tu casa. De modo que la propia propiedad y la manutención de tus medios de producción van a ser parte del costo, del valor de reproducción de tu fuerza de trabajo. Y entonces yo pregunto, hoy muchos trabajadores con lo que ganan no reproducen tan solamente tu cuerpo.
¿Qué más? Una computadora, un artefacto que tiene que tener en su casa la conexión y otras cosas que tiene que tener. ¿Y quién dice que las empresas van a se responsabilizar por esto? ¿Quién dice que las empresas van a le dar una computadora buena, una conexión a internet buena? ¿Van a le dar cursos para que pueda entrenar en las plataformas que tienen de operar? ¿Quién nos dice eso? Estos son costos adicionales que incluso para quien trabaja presencialmente hoy son muy imputados a los propios trabajadores. Tú tienes que aprender todo, tienes que llegar listo para trabajar en una empresa. Tienes que estar listo para trabajar en tu casa. Entonces, teletrabajo, en cuanto muchas personas hablan, no va a ser, ah, es muy simple, yo no voy a pegar tránsito, yo no voy a me accidentar, no voy a ser robado, no voy a ser... Va a ser robado dentro de tu casa. Va a adoecer dentro de tu casa. Va a adolecer, va a accidentarse, va a perder tu familia dentro de tu casa y no va a conseguir pagar el mínimo para mantenerse trabajando porque alguien más joven que usted, alguien más calificado que ustedes y que va a adherir a querer ganar menos que ustedes, va a tomar tu trabajo. Porque tu trabajo va a ser igual a lo de estas personas. Porque no tienen, incluso no tienen amistad en trabajo. No conocen las personas en trabajo. No pueden salir a la rua y hacer un piquete en frente de la fábrica para decir yo no puedo pagar la cuenta en el fin del mes, porque mi salario no es bueno, no es suficiente. ¿Voy a hacer esto de dónde? ¿De la internet? ¿Por YouTube? ¿Por Facebook? Esta es la realidad del teletrabajo. Es por eso que yo estoy acá, por ejemplo, a base de cafeína para poder trabajar, porque estoy trabajando 10, 12 horas por día. Hoy es feriado en Brasil. El feriado de servidor público en Brasil. Yo estoy trabajando. Y no estoy trabajando aquí, no estoy aquí, acá para mí está siendo algo como una diversión. Yo pedí un certificado a Sandra porque hoy hay un evento en mi institución, en que hoy soy organizador de un evento incluso. Desrespecto total a las normas laborales hoy con el teletrabajo, que en Brasil llaman un trabajo remoto. Não quer dizer que é teletrabalho, não quer dizer que é um trabalho em casa, sabe por quê? Porque há mínimas regulações de trabalho remoto, de teletrabalho, que em algumas instituições públicas há teletrabalho e tem que fazer uma negociação para as pessoas, que vão usar as computadoras, vão apagar a conexão da internet, vão ter condições de trabalho que são o mínimo necessário. Então, trabalho remoto não é uma coisa nem outra. Então, a realidade hoje é esta. A realidade amanhã será feita a partir desta. Então, incluso, tem outras considerações que eu podia fazer, incluso do capitalismo dependente, outras coisas, mas eu vou passar para... Tener tiempo de cerrar la actividad. Gracias, Geraldo. Realmente impecable. Seguramente haremos nuevamente alguna charla. Han quedado un montón de temas pendientes, reflexiones por hacer, así que, bueno, me comprometo a ver con Julio cuándo podemos volver a retomar, ¿no? Realmente muy bueno todo. Muchas gracias, Geraldo. Julio, le doy a usted la última palabra, así bueno, última, no, podemos pero, cerrar. Digamos, bueno, gracias a los compañeros por sus precisiones. Fue como continuar el seminario este. Yo, con respecto al teletrabajo, digamos, completo lo que dijo muy bien Geraldo. Bueno, primero, es un ejemplo claro de la búsqueda de individualizar al trabajador. Es un trabajador que queda aislado. Y como decía muy bien él, desde el punto de vista de la organización sindical, es difícilmente que salga a hacer una marcha o un piquete y va a tener dificultades para probar si tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Bueno, sobre eso en Argentina hubo una ley, una de las leyes que se han logrado más rápidamente en Argentina, por el impulso de dirigentes sindicales y de abogados laboralistas,
y es una ley que tomó de sorpresa a los empresarios, y básicamente hay muchas ventajas de alguna manera, pero los empresarios trataron de bloquearla de alguna manera, y es una ley que, bueno, primero, va a empezar a tener vigencia, creo que son 6 meses después, 6 meses o 9 o 3 meses después, que se termine con el ASPO, con este aislamiento social. Bueno, quiere decir que ojalá que en el 2021 estemos en esa situación. Segundo, hay que reglamentarla, y ahí los empresarios van a hacer presión sobre el Ministerio de Trabajo, como hacen siempre. Y la otra cosa es que, como dijo muy bien acá Arnaldo, digamos, hay el tema de la remuneración. Bueno, eso todavía se queda en Argentina, va a haber que discutirlo en cada convenio colectivo de la actividad. El problema es que sí es una remuneración según el tiempo de trabajo. La ley establece la posibilidad de desconectarse cuando se haya cumplido la jornada. Pero los empresarios lo que piden es que sea una remuneración según los resultados, de alguna manera, y según el proyecto, el objetivo, que se cumpla el objetivo. Bueno, eso se va a discutir en cada convenio colectivo de trabajo. Lo que es cierto es que las investigaciones que estamos haciendo muestran que los teletrabajadores trabajan mucho más en su domicilio que en la oficina. Bueno, eso está comprobado básicamente, y creo que es una de las razones por las cuales el teletrabajo no va a haber una marcha atrás cuando termine la pandemia. Digamos, para los empresarios es de mucha utilidad. Bueno, con respecto a las plataformas, pienso que, como dijo recién Cutrón, nunca va a ser una cosa masiva, digamos, pero es algo que es un signo de una forma, de alguna manera, de una relación de trabajo que no es según la ley de contratos de trabajo, y se va como difundiendo bajo la forma, por ejemplo, ya hay plataformas para el servicio doméstico, digamos. Hay también plataformas para los docentes. Básicamente hay instituciones que suministran docentes a domicilios en este momento de pandemia. De modo que, digamos, hay empresas que van a encontrar ahí una forma de introducirse. Bueno, con respecto a los límites, una compañera hablaba sobre la problemática del modo de desarrollo, y hablaba obviamente de, digamos, en este momento los países en vía de desarrollo están casi condenados a la extraversión de la economía, a la reprimarización, y de alguna manera ser proveedores de commodities para los países industrializados, no solamente los viejos, sino también los nuevos países industrializados del sudeste asiático. Son ellos los que consumen minerales y materias primas que producen los países en vía de desarrollo, y es el caso de América Latina. Básicamente en Argentina es la soja, en Chile es el cobre, en Bolivia es el estaño, en Colombia será el café. Entonces, básicamente hay un cambio fuerte, y el problema es que, digamos, en mi opinión, ni los gobiernos, ni las fuerzas sociales y económicas están pensando cómo sería un nuevo modelo de desarrollo. Es decir, que tenemos que pensar qué modelo de desarrollo queremos para Argentina dentro de 10 o 15 años. Pensar, ¿vamos a ser un país soja dependiente, o va a ser un país con acento en la industria? Bueno, esa reflexión obviamente es en el medio académico, tendría que tomar la iniciativa, porque obviamente no van a ser los empresarios los que la van a tomar. Bueno, la otra cosa importante es que, digamos, en cuanto a esto del teletrabajo, pienso que va a haber esa discusión sobre el sistema de remuneración, porque si es según el rendimiento y según los objetivos, el trabajador va a trabajar muchas más horas que si fuera remunerado según el tiempo de trabajo.
Y, digamos, es también una, algo me parece importante que se mencionó. Básicamente es, y vuelvo a la pregunta inicial de Tomás, ¿no? Sobre el tema de la liberación, la autonomía de los trabajadores, ese objetivo histórico del movimiento obrero, que es la emancipación del capital. Entonces, mientras que no se cambie la división social y técnica del trabajo, esa emancipación está limitada. Y me refiero a una investigación que se hizo en Suecia, donde en los frigoríficos suecos, básicamente había división social y división técnica del trabajo en algunos sectores y en otros era un trabajo más integrado, más participativo, de alguna manera. Y el problema era que los trabajadores que en su jornada estaban sometidos a normas tayloristas de organización social y científica del trabajo, en su vida fuera de la empresa, tenían también poca autonomía. Básicamente eran dependientes, tenían poca participación en los sindicatos, poca participación en la vida política. De modo que esto es interesante para que los políticos reconozcan de alguna manera la importancia del proceso de trabajo. Si hay una división técnica del trabajo. Y después hay una última cosa que, digamos, se mencionó el tema de la renta básica. Bueno, eso da para un seminario. Digamos, yo soy más bien, para mí lo que hay que generar es empleo a la gente. No hay que darle una renta básica. Para mí, la centralidad, si hubiera un sistema de renta básica universal, el trabajo deja de ser el valor central de la sociedad y los trabajadores serían como asistidos. Bueno, entonces, esto me parece que hay que relacionarlo con el empleo. Para mí, más que pelear por la renta básica, tenemos que pelear por el pleno empleo. Y en el caso del cambio científico y tecnológico, para mí los trabajadores no tendrían que oponerse. Bueno, eso fue la experiencia del siglo XIX de los ludistas, básicamente que rompían las máquinas porque eso generaba desempleo. Para mí el debate es, hacer frente al cambio científico y tecnológico, eso es imparable, pero al mismo tiempo poner el acento en la reducción del tiempo de trabajo. Y creo que un colega de Cutro en un seminario había dicho lo siguiente, que la productividad del trabajo aumentó por 20 en 2 siglos, pero el tiempo de trabajo se dividió solamente por 2 en 2 siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el capitalismo el plusvalor, el incremento de la productividad se lo aprovechan los empresarios, pero los trabajadores siguen trabajando mucho tiempo cuando en menos tiempo estarían produciendo más bienes y servicios. De modo que ese es un desafío para el movimiento sindical de ligar la política en materia de ciencia y tecnología para aumentar la productividad con la reducción del tiempo de trabajo. Estos son mis comentarios a las preguntas tan inteligentes que nos hicieron nuestros colegas. Gracias, Julio. Bueno, 17:30, hemos cumplido, 31, hemos casi cumplido con la Universidad de la República que tan gentilmente nos convocó en esta plataforma. Yo quisiera agradecerles a todos y a todas, por supuesto, como ya hubo agradecimientos a Valeria, a Pablo, a Leticia, a todos los que hacen posible las transmisiones. Recordarles entonces que tenemos 2 citas más, una para el 20 de noviembre, otra para el 11 de diciembre, en continuidad con estas charlas. Geraldo, Mauricio, Tomás, un gusto enorme haber abierto nuestra casa de estudios para escucharlos. Esperamos volver a contar con ustedes. Jorge, lo mismo, un placer conocerte. Y bueno, Julio, nos vemos entonces el 20 de noviembre, ya haremos la difusión pertinente. Y un abrazo a todos los que han continuado y seguido la charla. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Sandra, y también a Valeria y también a Pablo, que digamos Pablo es una pieza clave en todo esto, no solamente en lo virtual, sino también en lo editorial. Y seguramente el, el, en,
en noviembre y en diciembre algunos de nosotros vamos a estar discutiendo, y bueno, me alegro mucho de que esto haya salido bien y que hayamos podido tener tiempo para exponer. Muchísimas gracias a todos, y en nombre del rector de la universidad les agradezco a los colegas que participaron por esta distinción, y la universidad está muy orgullosa de estas actividades y de tocar este tema que es propio de los economistas heterodoxos, básicamente. Y quiero decirle que la Universidad de Moreno, en materia de economía, es la única universidad donde integralmente su programa de estudio está insertado en las distintas corrientes heterodoxas. Digamos, es un caso único en Argentina, y eso creo que hay que valorar. Chao. Bye-bye.